Claro, qué vuelta, qué vuelta. Ahora sí andamos más o menos, tú sabes. Estoy un contigo. Estoy un contigo para aclarar algunas cositas. Estoy un contigo. Vamos a aclarar algunas cositas. Normal, ustedes saben que hoy es domingo. Hoy es domingo y la gente anda con la family, con esta tarde, lo otro. Háblate, oye, háblate, Wino, salte, se que vuelta. Tenemos que meter otra. Tenemos que meter otra. Pero esto es un cortico aquí rápido, aquí, que voy a tirar. Déjenme un momentico. Miren para esto, me echaron tatuaje. Déjense de talla, déjense de cosas, que me echaron tatuajes. Me echaron tatuaje, la gente. Me echaron tatuajón. Ya para que no haya invento. Pero es un momentico que quiero invitar aquí un personal. Quiero invitar aquí a alguien. Quiero invitar aquí a alguien. Entonces, caballero, lo de Clarita no es conmigo. Ok, ya me han dicho varias gente, ya. Les voy a explicar. Oye, háblate, Titán. Lo de Clarita no es conmigo. Ok. Lo de Clarita. Les voy a mencionar ahora, les voy a poner ahora mismo contra quién es lo de Clarita, ¿ok? Lo de Clarita, a ver, espérense un momento, a ver, espérense, que esto es, ustedes saben cómo soy yo con esta tarde. Y ahora aquí todo ha cambiado. Claro, lo de Clarita es contra la pelúa esta, ¿ok? Háblate, Micho, te voy a llamar ahora mismo. Lo de Clarita es contra esta pelúa. No me escribas más diciendo, oye, padrino. Bim, bam, bam. Te voy a llamar, Micho. Oye, padrino, mira, Clarita está tirando. Clarita, eso no es conmigo, ¿ok? Lo de Clarita es contra la pelúa esta. Déjame llamar a Micho, pero primero déjame poner otra cosa aquí. Voy a poner esto aquí, ¿ok? Ahora voy a llamar a Micho. Micho, ¿dónde está? ¿Dónde está Micho, hacer? Micho, pídeme cámara ahí, hacer. Micho, pídeme cámara ahí. Micho, pídeme cámara ahí. Pídeme cámara. ¡Qué vuelta, Ale! ¡Qué vuelta! Michelón, pídeme cámara ahí, hacer. Ay, aquí está, queda. Te amo. Te voy a llamar. ¿Qué vuelta? Hola. ¿Cómo andas? Aquí todo tranquilo, Acere, tú sabes. Hola. Oye, bro, Acere. ¿Cómo andas todo? Tienes que pasar por... ¿Qué hay? Ahí, bro, Acere, quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que ha pasado con Adu y todo eso, hermano? Porque ando un poquito... Yo ando complejado, Acere. Ah, la CES, lo que yo tengo entendido es que Anubi había promotores antes que tú sabes, que acogían sin nada, ponían su música en el paquete y resulta de que ahora en este momento los chamacos cogieron y le dijeron a Anubi que ya no podían poner en el paquete porque el otro le estaba poniendo el dedo y que le estaba pagando a ellos. Ya. A CES, pero yo no entiendo esto. El otro ahora, a ver, déjame preguntarte algo. El paquete ahora mismo en Cuba no está ilegal. El paquete ahora, hacer, tú sabes que eso es la seguridad del Estado, bro. Eso, siempre y cuando esta gente esté por arriba de todo eso, olvídate que eso nunca va a ser ilegal. Ilegal es lo que... Hacer, pero yo lo que no entiendo, que es una lástima que yo no puedo poner foto aquí ahora ni nada de eso. Ni video tampoco, ni nada. Pero yo lo que no entiendo es una cosa. ¿Qué es lo que está hablando Diente Sable? Que si Anubi, que si esto, que si lo otro, que si Punta Cana, que si no sé qué más. A ver, brother, mira. Primero que todo, los artistas. Sí, el otro día salió una directa y ahorita la voy a poner diciendo nada, porque ahora que sí, Punta Cana, yo no sé qué Punta Cana va a ir él, porque ya él lo sacaron del contrato de Punta Cana, ya él lo sacaron. Eso es en primera. Él puede ir a Punta Cana. Él puede hablar con el puro él para que hable con el Consejo de Estado, con el Consejo de Ministros, hable con la Migración. Primero que se saque el pasaporte, porque no tiene pasaporte, ¿ok?
Michelito no tiene pasaporte. Diente Sable no tiene pasaporte. Eso es en primera. Se saca un pasaporte, se lo dan el mismo día porque tú sabes, él es policía, él es agente de G2, él es del Consejo de Sí, Estado. no, eso es. Él es el departamento de tú sabes, el departamento de lengua del Estado. Entonces. Él es el departamento de promoción de G2. Pero mira, pero no solamente eso, ¿sale? Porque ya me voy a desplayar ya. A mí me escribe la jeva de Michelito. A mí me escribe la ninfa. No, 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 Flor. La ninfa, la que está con él ahora. Okay. A ser, y la ninfa me ha dicho, oye, padrito, ¿por qué tú le dices a Michelito policía? Yo le digo, no, Michelito, ¿por qué? Porque Michelito es un policía, porque Diente Sable es un policía. No, pero tú estás equivocado. Y yo, mira, no, a ver, primero que todo. La gente en... Bien. Sí, encubierto, porque parece que sabe que uno le está poniendo el dedo y manda a estos personajes, ¿me entiendes? A normalmente a que me escriba, a ver, porque tú le dices a Diente Sable y querer transversar, enredar las cosas, voltear las cosas. Es policía y viene a hacer. Eso en primera porque está demostrado. Claro que es policía, bro. Es Pero policía. aparte, bro, ¿cuál es el problema de él? ¿Cuál es el problema de él en que no deja sacar en el paquete los temas de Anubis, brother? ¿Cuál es el Mira. miedo de él si supuestamente Kimi y Jordi están pegados? Es miedo, ay, lo que pasa con todo esto es que es miedo porque el chamaco le va a hacer sombra a lo que él tiene. Entonces, como quiere que sea, él se le fue No, entre las miedo, manos. fue también. Sí. Recuerda que la discusión, No, y la cuando él discusión que habló hubo también de que cuando eso, él se también, tú adaptaba. sabes. Fueron varios factores, pero lo principal es hacerse el cabrón, ¿ya me entiendes? ¿De qué le Sí, pero es que, a ver, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa. Es lo que pasa que, a ver, hay que, a veces hay que, tú sabes, hay que a veces pensar de que él tiene problemas, porque tú sabes que se cayó un segundo piso, él No, estuvo un año que no podía dormir, el problema de sus dientes, a ver, para que la gente sepa la historia de él, ¿sabes? personalmente una vez, tú sabes, y normal, cuando aquello estaba normal. Parece que se volvió a Anubis caer ahí, de... si quiere, invítalo. Ah, coño, oye, Anubis, hola, mi hermanito, qué vuelta a hacer. Oye, Oye, si espera, quiere... Anubis, pídeme cámara ahí. Vamos a ver si Anubis puede decir. Ah, no, Anubis tiene que actualizar, brother. Salte un momento y actualiza el Instagram. Sí, hacer. Oye, Anubis, eso es un momentico. Salte un momentico, actualiza ahí. Vete para, si tiene iPhone, para Apple Store. O si tiene Android, ve para Google Play. No sé, algo de eso. Y actualiza. Ahora mismo actualiza, voy a llamarte. Oye, atiéndeme. Yo cuando lo conocí a él era un chamaco empingado, era un chamaco normal, tú sabes, estaba luchándola. Y todo, y verdad, coño, eso lo aplaudí en ese momento, pero parece que se cayó del segundo piso de nuevo. Digo, me voy a matar, uy, y se tiró y ahí volvió de nuevo a... y No, cambió. pobre piso donde aterrizó él. Pero eso no, mira, eso no es la cuestión, eso no es la cuestión. La cuestión es que, mira, primero que todo, se hace el humilde, no es humilde, no es humilde. Sí, porque a él le gusta que hablen de él, porque el otro día salió una directa diciendo, no, porque ustedes todos tienen que hablar de mí. No, 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 tú lo que no vas a ir a Punta Cana, te vas a quedar promocionando a cualquiera, porque sencillamente te van a robar a Kimi y Jordi porque ya eso va. Mira, Es más, atiende. dime. Yo se lo voy a decir. Él dice, no, porque que tienen que hablar de mí. Me da la gana hablar de ti, bro. Les dije, mañana va a hablar otra persona y así, que igual el lío. Si No, no quiere claro, hablar. y se va a seguir hablando de él, pero todo va a ser a mal y todo es para seguir hundiéndolo porque él es policía, él es meta. Un mojonero y por eso la gente habla de ti. Ya para nada. Tú no estás Así pegando es. ningún. Tú lo que eres un mojonero ya, y se habla de ti. Qué pegado de que usted nunca ha sacado un tema, usted no ha hecho nada por su vida. ¿Usted qué? Usted nada. Y me da la No, gana hablar. lo que te digo, pero aparte de eso, fíjate, mira, una cosa es que tú digas, no, tú sabes cómo yo puedo pensar de que él es un duro, que él me entra ahora mismo aquí. A la directa de nosotros, y él nos diga, yo me cago en ustedes son unos pa, ustedes, ahí yo digo, coño, es el Eso dedo contigo, es el dedo contigo, pero digo, coño, se lanzó, pero bueno, no, pero no, y eso que estamos frente a cámara, porque frente a frente no, porque él es frente, mira, frente a frente, a él lo han cogido en el bar encuentro, que lo sé yo, lo han cogido en el bar encuentro y lo han puesto a bailar. Lo han puesto normal, mira, lo han puesto normalmente subiendo la escalera del bar encuentro. Lo han puesto 5 minutos y se va. Porque le dicen, aquí tú no, aquí le han dicho, tú aquí no puedes estar. lo que sea, no sí, sé, pero lo que pasa es que una pila convertido. de gente quieren que hablen de lo que ellos quieren que ustedes hablen. No, ve, a mí Tienen no que me dejar claro que importa. ustedes van a hablar de lo que Vea, ustedes quieren nosotros hablar. hablamos de lo que nos dé la gana a nosotros. A ver, imagínate tú que ahora nosotros tengamos que decir las cosas que quieren la gente. No, chicos, no, que se Que se compren, vayan para su se vida. metan en influencers ya, que ellos cojan y abran Es su más, página. mira, espérate un momentico. Alain, ¿tú quieres entrar aquí? Porque. Qué vuelta hacer, oye, salúdate. Sí, hasta mi Oye, hermano. Alain, qué bueno. No, Alain también tiene que actualizar el Instagram, brother.
Alain, Acere, tú estás en Panamá, Acere, ya tú tienes... Coño, Alain, Acere, ya tú andas con los datos, salte un momento, actualiza el Instagram para poder invitarte, ¿viste? No, Acere, porque quiero hablar, mira, Alain sí conoce a Michelito Butillo hace mucho tiempo. ¡Claro! Alain lo traga, Alain lo muerde, Alain lo muerde, si Alain tuvo prácticamente que huir de Cuba por culpa de Michelito, el diente sale. Alain, Acere, actualiza eso, ya tú tienes internet, dale, para entrarte un momentico. Actualízalo un momentico y vuelve a entrar para poder unirte, porque si no, no te puedo unir. ¿Y qué te iba a decir? Coño, pero ¿y eso? ¿Qué te iba a decir? Ahora mira esto, échate esto y lo voy a... Esto es una premonición de lo que va a suceder. Después va a salir el mongólico que es por allá. Mira, están hablando de mí, estoy pegado. Claro, póngase a trabajar. No, pero a ver, coño, pero tú lo llevaste bien. Acuérdate que está diciendo... Ustedes saben que yo un gato. No, él anda ahora durísimo, él anda ahora mismo un gato. Mira, Michelito Guti, atiéndeme para acá. Eso es hoy, a mí no me infle con un Hyundai y gato eso, ni nada eso. Pero, brother, déjame preguntarte algo. Michelito Guti no tiene licencia. Es más, yo ahora mismo, yo le pregunto, yo quiero que él enseñe ahora mismo su licencia. Yo quiero ahora mismo, porque yo sé que le está aquí todo infiltrado con los dientes, eso que dice, no, me cumplí mi sueño, qué sueño mío. Es que la gente no tiene en mente, brother. Cuando no, que acabo de cumplir uno de mis sueños, enseña los dientes y yo me quedo así, y la gente no se dan cuenta, y yo digo, coño, vale, espera un momento, y los de abajo. Atiéndeme, dile a mi chorito Guti también que él lo que está comiendo arroz y frijol, uno está aquí en esa taza, ¿entiendes? No, él no come arroz y frijoles, acuérdate que él le gusta la sopa. ¿Sopa? Coño, si a cada rato que él hace directa, él dice, esto es lo que a mí me gusta, la sopa. No, y él no toma sopa con tenedor, él toma sopa con cuchara. ¿Sí? Sí, porque él no es guapo, no es mutanga, no es guapo, no es nada de eso. ¿Sí? No. Yo, vaya, mira, tú te imaginas diente sable, échale esta talla, tú te imaginas diente sable de Abagua. No, chico, no, eso jamás y nunca, loco. Eso jamás y nunca, veo. Eso está demasiado fuerte. Oye, mira lo que le tiré yo a la cuenta. Vaya en paz. Qué malo eres, mi vaya pa. Hermano, déjame. Y entonces, bro, yo no sé por qué él quiere destruir, él siempre sale en las directas diciendo, no, porque yo ayudo a la gente. ¿Cómo tú vas a ayudar a la gente y estás frenando a los artistas allá? Que a ver, te voy a decir algo. En el caso de Anubis no necesita que él le dé promoción. Pero ¿okay? Anubis yo lo vine a escuchar y no fue ni siquiera yo vine a escuchar a Anubis, Anubis estaba pegado en Cuba ya, bro. Anubis, pero es lo que te digo, a ver, esto no es el caso, sí, porque cuéntale, mira, este no es el caso, pero los promotores, este no es el caso, porque él va a venir mañana y él va a decir, no, porque esta gente está con Anubis, fulano, andan llorando promoción, y yo promociono a quien yo quiera, no, nadie quiere que tú promociones a Anubis. Aparte, mira, te voy a decir una cosa, ya en Cuba ya el paquete se ha ramificado de tal manera que hay ahora mismo chamaquitos que son promotores mucho más duros que no, y hay que trabajar con, voy a caer a trabajar con Ardel de esencia, ¿viste? Yo no tengo nada, no soy concepto de Ardel ni nada, pero solamente por darle la mala al mongólico ese, trabajar con Ardel de esencia. Aparte, por supuesto, Ardel de esencia, como pues, claro, no, como el chamaquito es serio, el chamaquito es serio en su negocio, serio. El chamaquito es serio en su negocio, bro. Mira, tú te imaginas, mira, imagínate. Pero que 10 no. años. No se tiene para que debería sentir internet. Por eso que los artistas tienen que hablar de política, bro, para que el internet en Cuba, para que se forme a hacer. Porque ningún artista con la realidad. Es lo que te digo. Imagínate nada más. Michelito, Butí, Diente Sable, paseo para abajo, paseo para arriba, en bicicleta, todo suba, con las nalgas suba. Llama ya para pararse cubano, ahí, llama ya. ¿Cómo hay? Ahora sí. A ver, espérate.
¿Qué tú me estabas diciendo? ¿Qué? Pero vamos a ir a esta tienda. Espérate, que estoy llamando a Pavares. Pero tú estás así ahora, Sergio. Ya tú un tempa. Yo no veo aquí, yo nada. Oye, no veo a Michelito por aquí. Espérate, que se está entrando. Estás entrando todavía estás en Panamá, pero con los datos de Telsa. No, hasta coño, corta. Vete para Panamá los datos de Telsa, bro. Ya, ahora sí se actualizó ya. ¿Usted va para Panamá los datos de Telsa? No. Mi hermano, no, porque yo lo he dicho varias veces, hay gente que a mí no me cree. Yo con esto de la tecnología no me veo mucho, brother. Y entonces a veces, hola. Para allá, increíblemente. No, lástima, no. Ya, imagínate verdad, tú que no te lleves con la tecnología. Si te llegas a llevar con la tecnología, vaya. Oye, saludo para Ale ahí, mi hermano, Ale. Saludo para ti, mi hermano. Oye, ¿tú me vas a saludar a mí o bastante cocotazo tú me diste a mí en la escuela primaria? ¿La familia es ahí? Oye, qué vuelta, caballero. Hola. Déjame hacerte una pregunta clave. Mira, no me preguntes si en Cuba hay una dictadura. Te voy a pagarle aquí esto. No, él te va a preguntar por qué cuando pusiste el video de nosotros nos quitaste. No. Yo quité, pero lo dije al principio. Oye, estaba fulano. Yo sé. Joder. Y en la portada puse... Crédito Cubano Noticias. Yo sé, tranquilo, jodedera. Ya. Eso es Ale, que lo estoy pasando por la escuelita mía. Escúchalo acá. Sí, oye, sí. Déjame preguntarte, Alay, hablando en serio, ¿por qué fue que te fuiste de Cuba rápido? Esta mantilla está fuerte. Dime. ¿Por qué fue que te fuiste de Cuba rápido? Porque prácticamente tuviste que irte de Cuba. Por la dictadura, lo he contado muchas veces ya. Ya, pero ¿qué fue lo que pasó con Dientes Sable? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con Dientes Sable. Mi hermano, mira, hablando de Dientes Sable, ¿tú sabes quién conoce bien a Dientes Sable? Ale, que Ale ha sido uno de los que lo ha ayudado desde el principio. Así que habla, Ale. El otro día estábamos hablando sobre eso cuando Anubi tiró esa talla de que estaba pagándole. Yo me decepcioné mucho. Porque una cosa es dominar unos artistas y que estén destacándose en una competencia válida, y otra es hacer eso. Eso me decepcionó mucho. Porque si es así... Sí, primeramente le dio la mano, y eso yo lo sé perfectamente. Fuiste tú, Ale, y mira cómo cambió. El chamaco cambió. No, y que está censura muchísimo a los artistas en Cuba, brother. Si tú sabes perfecto, tú no puedes estar fronteando cuando tú tienes el poder de poder llevar a otra persona por encima de los demás. Tú no puedes estar fronteando, ¿no? Porque aquí más nadie está sonando nada más que los míos. Hacer eso es para cogerte y reventarte la cara, bro, porque te rompiste el respeto. ¿Ya me entiendes? Pero ¿qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar de un muchacho? Mira, ¿qué vas a esperar de un muchacho? Vamos a decirlo así, porque ya, para que vamos a darle tanto crédito de falta de respeto, y es porque después van a decir que uno cae igual que él. Pero ¿qué tú vas a esperar de un muchacho que muchos años atrás le caía atrás a los artistas? Es verdad, se pegó. No te voy a decir, siempre se ha reconocido. Yo te escuché hablando sobre que no lo dejaban entrar a par encuentros. A ver, él ha tenido muchos encuentros en el bar encuentro. Pero la que tú no te sabes, es el día que lo botaron, lo desterraron, le cayeron a patada del bar mío y tuyo. Eso él nunca lo ha contado. A ver, espérate. Mira, recuerda que yo tengo un baúl de los recuerdos bien grande. Y recuerda que él salió haciendo una directa, que cuando yo le hice la entrevista, le pregunté sobre eso y no me quiso hablar de eso. A él estaba en una mesa, en ese momento él estaba con Flor, la madre de sus hijos. Y fueron al bar encuentro, y él estaba en una mesa y llegó, tú sabes, no fue en el bar encuentro. El bar encuentro no, me confundí, en el mío y tuyo, y él estaba en una mesa. Y creo que llegó Alex Duval, o no me acuerdo si, no sé con quién fue, Alex Duval con el cangrejo. Y el cangrejo llegó y dijo, sácame esta gente de aquí. Y llegó el dueño de mío y tuyo y empezó. Y Alex Duval creo que fue el que dijo, bueno, déjalos ahí, que yo los conozco y déjalos ahí. Pero ese encabronó y salió para afuera, y él estuvo un tiempo que no pudo entrar en mío y tuyo. Mira, yo te voy a hacer el cuento exactamente cómo fue. Porque a mí fue que llamaron llorando para que yo los defendiera. Para que yo denunciara lo que ellos tenían miedo de hacer. Porque a mí fue que me llamaron. A mí. Yo tuve que ir hasta su casa, hasta allá. ¿Quién te llamó, papá? Michelito. ¿Él fue el mismo que te llamó? Él me llamó. De hecho, después que hizo la directa. Yo tengo la grabación
que ellos me pasaron de cuando lo llamaron a él para amenazarlo. Yo tengo la grabación ahí. Ay, te explico. Escucha bien cómo fue la historia. Ellos estaban en el bar mío y tuyo, ya descargando en la parte del VIP. Quien estaba ahí era el Tiger. Ajá. Era el Tiger quien estaba ahí. Entonces, el Tiger se va. Y cuando él se va, los que trabajan allí le dicen, mira, mi hermano, tienes que levantarte la mesa porque la mesa la vamos a alquilar a otra persona. La otra persona quien había venido era un cantante, no recuerdo exactamente si fue Alex Duval o era viceversa. Si él estaba con Alex Duval y después vino el Tiger. Yo sé que fueron dos cantantes. Él estaba con uno y después vino otro. Y él le dijo a la gente del bar, mira, hermano, yo no tengo la necesidad de salir ni de pegarme a ningún artista. Yo puedo comprar la botella para quedarme allí. ¿Cuánto cuesta la botella? 300, 200, no sé lo que sea. En el mío tuyo, en el VIP te vale dependiendo 150, 200, dependiendo el día. Bueno, él le iba a pagar. Sí, no había problema con eso. Él tenía su menudito y la iba a pagar. Pero ¿qué pasa? Claro, el dinero del fondo del Consejo de Estado. No importa lo que tú pagues, sino es que tú no eres exclusivo. Pero un tipo que ahora mismo eres cheo, tú tienes mala facha para estar aquí en el VIP en una muchos parte dientes regados. ¿Me entendiste? Porque fue que le dijeron, tienes que irte. Él se puso un poco como quebrado y lo sacan a patadas. A patadas lo sacaron de mí y tuyo. Porque él se puso bravo y tú sabes cómo se pone la seguridad. La seguridad se pone como se pone y lo sacaron de allí. ¿Qué hace él? Hace una directa. La famosa Ajá. directa esa. La famosa directa. ¿Qué pasa? Que a él lo llama, creo que si mal no recuerdo, el hermano de Helio, que es el dueño de mí y tuyo, o algún trabajador, creo que era el hermano, si mal no recuerdo. No, es el hermano que es el segundo de ahí de mí y tuyo. Creo que te voy a decir, se llama, no recuerdo si Fernando o algo de eso, pero es el segundo de ahí de mí y tuyo, bueno, hermano de Helio. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Tú estás en talla, Martín, mi hermano, te la sabes toda. Tú sí estás en talla. A mí se me ha olvidado estar. Todo eso, yo de hecho nunca he ido a mí. Bueno, mira, ahora mismo no creo que ya podamos ir, a mí y tuyo, porque eso es el cangrejo prácticamente. Bueno, mira, te explico qué pasa. A él lo llaman por teléfono, pero en aquel tiempo él estaba con Flor. Porque fue, prácticamente fue quien lo hizo a él, quien lo ayudó, le decía, hazle esto así, hazle esto asado. Porque él es cheo, él es un tipo, tú sabes, Enrique el Antiguo, y con la facha que tenía, Flor, ya tenía más movimiento, se movía en una farándula rica, tú sabes. Y entonces Flor le dice, graba la conversación. Y ellos graban la conversación que tienen junto con el hermano de Helio. Pero en la conversación decía cosas bien delicadas. Y ellos me llaman a mí y me dicen, coño, para parar, sí, hermano, me hace falta que tú me ayudes para denunciar esto. Porque esta gente me están amenazando, que si esto, que si lo otro. Voy para su casa. Y le digo, hermano, mira, todo lo que lleva es fuego. Y que pase lo que pase, lo que vaya a pasar. Pase. Yo no tengo miedo. ¿Tú tienes miedo? No, tranquilo, vamos para adelante. Y me pasan la grabación. Básicamente la grabación lo que decía era lo siguiente, él le decía, sí, de tantas cosas que él le decía, no, tú no puedes hablar nada, tú no puedes denunciar nada, porque a ti te puede pasar algo. Sabes que en mí no es solamente un bar, es un bar que pertenece a una institución ya casi estatal. Como decirle que, como diciendo, de que el bar tenía un estatus muy por encima de todo el mundo, que era algo más que particular. Es decir, en pocas palabras, el bar pertenecía al Estado. Bueno, mira, con solo decirte que recientemente cuando cerraron el bar F de Sando Castro, da la casualidad que el mismo día que cerraron el bar F, cerraron el bar Mi Tuyo, que fue porque no cumplían las normas de higiene por el tema este del coronavirus, que si no sé qué más. Y los dos bares fueron los bares que cerraron, se pusieron de acuerdo y los cerraron. Con eso los digo que los dos bares son de la contrainteligencia. No, mira, te voy a explicar qué pasa con los bares en La Habana. Te voy a explicar porque yo sí fui a todos los bares. Yo iba a todos los bares en La Habana. Te explico. Hay bares de que sí tienen, por ejemplo, ese estatus que es el que estás hablando. No es que sean de la contrainteligencia. No, es que son de fulanito, de menganito, de ciclanejo.
Y entonces, por ejemplo, el mío y tuyo está enfrente del gobierno de playa. Ya, el simple hecho de estar al frente del gobierno, ya tú te puedes imaginar el estatus que tiene ese bar. Entonces, ¿qué pasa? Pienso también que sea protegido. Pienso también que sea protegido por unos cuantos pinchos allá también, porque a lo mejor... Sí, hermano, no, escúchame. Escúchame. El mío y tuyo es el cangrejo, eso todo el mundo lo sabe. Eso... De mala es, el mío y tuyo es dueño, verdaderamente. Vaya, no lo puedo probar, pero yo sé que es dueño, porque me han dicho mucha gente, es el cangrejo. No, no, es Helio. Sí, no, es Helio. Es Helio, el pero... Es Helio, pero... pasa una mensualidad que en un momento determinado, años atrás, podían ser hasta $5,000 al mes. Años, muchos años atrás. Después no sé cuánto le habrán ascendido la suma. ¿Y qué pasa, por ejemplo? Los demás bares, las inspecciones iban para esos bares. Búmbata, iban para esos bares. Pácata, pácata, pácata. Ellos, por ejemplo, cada vez que iba a pasar algo, los que están protegidos, cerraban. No, vamos a cerrar. Porque vamos a reparar. No, porque vamos a pintar. No, no, es que ya se venía una oleada de inspecciones y tal, que ya ellos estaban ya cuadrados. Pero no tanto a eso. La ley en Cuba, después que ya se puso la ley, que los bares eran hasta las 3 de la mañana, no te podías pasar de las 3 de la mañana. Ningún bar podía pasarte de esa hora. Estos bares llegaban hasta las 6 de la mañana. Solamente ellos, no podían abrir otros hasta las 6 de la mañana. De hecho, mi tío siempre se ha caracterizado por un bar de after party. Sí, él no se llena al principio, él se llena después que otros cerraban. Así era la historia. Por ejemplo, uno de los que sí le hizo tremendo fuerte fue Bolavana. Y en el de Bola 42. Habana, que era Karel Inoki. Ajá. Me que lo cerraron por culpa del cangrejo. Yo iba a muchas bares, quiero decir. ¿Qué pasa? Que se va si se llenaba temprano. Y entonces, sí, yo fui una vez. Se llenaba. Yo fui una vez. Sí, estaba bastante rico eso ahí. Y nada, a ciertas personas no le cuadró y el cangrejo lo cerró por un tiempo. No, ya, le metieron ya lo último, hermano. Ya, esa le metieron. Pero ya después no pudieron hacer más nada y tuvieron que abrirlo de nuevo. ¿Al bar Bolavana? Creo que sí. No, no, bro, eso lo decomisaron y lo convirtieron. Ah, Bolavana se fue del aire. Bolavana se fue del aire. Es un círculo infantil. Es un círculo infantil ahora. Pero Bolavana tú dices que es el que está por allá arriba en... 41. Cerca de 44 por ahí arriba, por el tropical, creo, ¿no? O algo de eso. Después de la tropical, sí. No, yo pensaba que tú me estabas hablando el que está en 42 entre tercera y primera en playa, que ese también lo cerraron, que creo que ese es de ¿cómo se llama este muchacho? Cantante este que era de la charanga, de Bonnie, algo de eso. Bonnie. Sí, ya, te explico. Mira, te voy a hablar la historia de Bonnie, porque inclusive yo estuve en el primer día que abrió el bar de Bonnie. Bonnie es un cantante normal, tú sabes, luchador, empresario, tú sabes, visionista. Se lo y ya lo cantaron también, ya, ¿ok? No, chicos, te explico. Te voy a explicar bien porque a todo el mundo no se le puede decir que es seguridad. Oh, tú eres seguridad, tú eres chivazo. Mentira, tampoco no es tan así. Es ver si tú tienes una palanca o tienes alguien que esté detrás de ti. El mismo día que abrió el bar de Bonnie, bro, se le tiró la inspección ahí de la DIS, creo que se llama así, la DIS, no sé, los inspectores. Ajá. Y le quitaron la licencia, le dijeron, dame acá la licencia. El primer día le quitaron la licencia, dame acá la licencia. Coño, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? No sé qué más. Él fue indagando, buscaron un abogado, que si esto, que si lo otro, y siguió trabajando. Pero él siguió trabajando siguiendo los parámetros de horario. Porque cuando, si choca con el horario de esta gente, mi tuyo, por ejemplo, del Fantasy, que era también el top también en aquel entonces, que estaba bastante ganas. Aquello era una locura, el Fantasy era una locura, bro. No, el Fantasy, ese era el go-go en Cuba. Eso estaba explotado. Que ahora mismo el que tenía Sandro al frente del Fantasy tuvo que huir prácticamente para México. ¿Qué pasa? No sé cómo está ese tipo ahora. El Bonnie tuvo que trabajar por debajo del telón, porque Bonnie no tenía un padrino, bro. Pero trabajando mal, tranquilo, en mínima capacidad, cosas así. Pero no es que tenga que ver con nadie ni nada. Que conozcan, claro que conocen, todos los artistas. Conocen, sí, claro. Y se llevan. ¿Me entiendes? Porque a mí ellos nunca no me van a poder rebatir eso porque yo los veía. Yo estoy en los lugares porque yo, de todos los influencers cubanos, de los que hablaba,
yo era el único que iba a los lugares y yo me daba cuenta de las cosas, ¿ves? En el VIP. Y cuando yo transmití en vivo, ellos me decían, la misma seguridad del lugar, me decían, no transmitas para acá. Si transmites para acá, te vamos a meter los últimos. ¿Ves? Y yo sé que tienen un vínculo. Vínculo sí tienen. De que sean chivatos, ya esos son otros 20 pesos. Porque aquí en Valladolid... Tú estuviste el día que... Tú estuviste el día que el cangrejo subió al concierto de gente de zona. Que andaba con la camisa de Nueva York, de los Yankees, de los peloteros. No, brother. Ese día yo no estaba. Eso fue en... Tuvo que haber sido en el anfiteatro de Varadero. Eso fue uno de los cierres de verano que hicieron en Varadero. Sí, sí, fue un Yo he estado en varios cierres. En ese cierre no fui porque llovió, estaba lloviendo mucho. Yo fui al último que se hizo en Cuba, que fue cuando subimos con Marlon, el guapo para arriba, que regalamos una moto. Sí, que estaba el Tiger y todo eso. ¿Eh? Que creo que estaba el Tiger, estaba varias gente. Todo el mundo, que fue que Jake le regaló el dinero a Marlon y eso. Ese sí, día. Ese es otro. A ese fin yo sí fui, yo estaba allí, ¿me entiendes? Había un VIP del lado acá y ahí estaba todo el mundo, estaban ahí. Oye, el dinero que le dio, ¿cuánto fue que le dio Jake a Marlon? Fueron como 4%, ¿no? 4%. ¿Eso fue el dinero? ¿4% de cuánto? No. Fueron como $200, ojo. Fueron como $200. El 4%. Mira, quiere que le haga un cuento. Un cuento fuertísimo, fuerte de ese día. Una fuente fidelidad. Marlon quería conocer a Alexander, ¿ves? Y Alexander estaba en la tarima. Y Alexander fue cuando... Hay un video que yo subí que dice, Alexander, mi padrino, ¿qué es esto, qué es lo otro? Y entonces, cuando aquello, tú sabes que Marlon andaba con Yasmani, el famoso Yasmani, que era el que lo llevaba para todos los lugares. Sí, Yasmani, sí. Ya, quien le paga, por ejemplo, quien le paga todo eso a Marlon, la familia y a Yasmani, era un patrocinador que yo tenía en aquellos entonces, que era el patrocinador de las motos. Él me paga a mí y a mi equipo que fuéramos para allá y también al grupo de Marlon que fuera para allá. Porque le cogió. Oye, antes que termine ahí, déjame rápido aquí saludar aquí. Oye, espera un momentico, ya. Oye, Michel Massa, yo me sé uno de tus perfiles falsos que hay aquí. Un saludito para ti, ¿oíste? Ya, el que hablaste ahí, que yo sé quién tú eres. Dale. Él piensa que yo no lo muerdo, dale. Oye, el Michel es mi hermano, Es Massa. Exacto. Mira, limonadita por ahí también. Mira, te hago un cuento. Alexander iba a salvar también a Marlon, pero que Armani estaba lujuriado por ver, porque Armani le estaba metiendo al parecer todas las manos a Marlon y Marlon no buscaba dinero porque Armani se lo estaba comiendo al parecer. Y de momento Alexander le dice, oye, quiero ver a Marlon. Y él le dice, bueno, está bien, ya quiero, te lo voy a enseñar, te lo voy a llevar. Pero Alexander dice, no, espérate un momentico porque estoy muy cansado, voy para la habitación. Y a Marlon al otro día, bien temprano, levanta a Marlon, lo hace levantarse tempranísimo. Oye, va para casa, va para la habitación de Alexander. Mi hermano, bueno, esa gente no pudieron llegar porque la seguridad no los dejó llegar porque le dijo, oye, Alexander está durmiendo, bro, tú no puedes despertarlo, cuando se despierte va a ver al muchacho, le da su salve, ¿me entiendes? Para que esté bien el muchacho. Bueno, mi hermano se explotó. Oh, porque él es un tagaño. Porque él le dio dinero y él no le quiere dar. ¿Para qué decirte, hermano? Eso fue porque Armani lo que estaba era luchando que le diera, que Alexander le diera un poquito de dinero. Sí, exactamente, mi hermano. No, y es gracias, hermano. Oye, y déjame preguntarte algo. ¿Tú crees todo esto que está pasando de Alexander ahora, de Alexander y Randy, y con todo lo que ha pasado debajo de la dictadura y todo eso? ¿Tú ves nubulosa ahí o todo está bien? Pero ¿desde qué punto de vista tú me estás preguntando si está bien o está mal? No sé. El cambio. Un día todo estaba bien, un día yo te hacía un concierto en la tribuna antiimperialista y otro día bajo la dictadura. No sé, de repente. Mira, mi hermano, hay gente que está todavía como que dudosa, hay gente que están todavía dolidas también y que están en contra. Yo, por ejemplo, yo los conozco a ellos, no de vista, los conozco personalmente desde Alamar, porque yo conozco todos los comienzos de gente de zona desde Alamar, que fue donde ellos empezaron, con Robertico, que era un cantante que tenían antes, que se llamaba, eso antes era, se llamaba Lobo Marginal. Después vino Michelito, que Michelito cantaba en un grupo que se llamaba Poetas Clan, si mal no recuerdo.
Después, antes de que se fuera Michelito, entró Yeiko, cantaron los tres juntos. Sí, yo me sé toda la historia, ¿me entiendes? Inclusive el video donde él menciona a Díaz-Canel en el concierto de Laura Pausini. ¿Quién lo fue? Okay. Yo fui quien filmé ese video, porque eso es una directa que yo hice, que yo fui el que transmitió ese concierto. De hecho, en ese concierto pasaron mucho más cosas de eso que tú viste, mucho más. Pero con respecto a lo que está pasando ahora, hermano, lo veo positivo, hermano. Lo veo positivo, ¿por qué? Te explico. Porque quien único pudo haber hecho eso, el único cambio, el único grupo que pudo haber hecho eso, ese movimiento, ese himno que en estos momentos está revolucionando a toda la juventud en Cuba, era Gente de Zona, hermano. No lo pudo haber hecho alguien más. Entonces, ¿por qué estar en contra de eso? Al contrario, hay que unirse. Le llegó tarde, pero es mejor tarde que nunca. Y llegó. Y no es que yo crea o no crea, sino que es positivo. Es positivo. Yeah. Todo el que se quiera unir, que se une, hermano. Ahora, y déjame preguntarte algo ahora que te tengo aquí en la directa. Tú sabes que a mí me gusta, yo soy un chismoso. Yo soy una gente. Yo sé quién tú eres. ¿Tú sabes quién soy yo? Claro. Siempre lo he sabido. Seguro. Siempre lo he sabido. Seguro. A ver dónde vivo yo. No te lo voy a decir. Te lo voy a decir por privado si tú quieres que te lo diga. Dale, me lo dices por privado. Y yo, si tú me dices de verdad, tú eres fulano de tal o fulana o quien sea, yo te digo, es verdad. Puede ser. Ya tú me dices por privado, si es verdad. Ah, imagina tú, yo llevo una cantidad de tiempo de gente que me han dicho, tú eres fulano, tú eres fulano. No, tú no vienes ahora, tú vienes desde hace rato. Yo vengo de hace rato. No, en este perfil, tú vienes desde hace rato haciendo publicaciones con una pila de gente, un grupo, y te voy a decir quién tú eres. No de ahora, Martí, tú vienes desde hace rato. Oh, sí. Oh, bueno, tú me dices entonces y ya. Yo sé quién tú eres, mi hermano, después de ya, eso no viene a, en vivo, no te lo voy a decir privado. No, pero si quieres lo dices en vivo. No vale la pena. Lo puedes decir en vivo. Yo no tengo problema con eso. No, pero vale, mira, vale. Te voy a decir una pregunta. Ya, una cosa que yo sí he tenido duda y te lo voy a hacer normal. O sea, que yo sí no tengo problema en la lengua, pero me gusta saber las cosas y que la gente sepa. Si tú tenías tanta gente, o sea, yo hubo un momento en que... Mira, aquí que hay un comentario que dice, discúlpame que te diga, Gente de Zona no es ningún chivato, corazón. La gente confunde en ser chivato a tener vínculos. Sí tuvo vínculos muy fuertes con la dictadura, porque era un grupo top, y cuando tú eres un grupo top, para tú, para, por ejemplo, hacer un concierto y hacer lo que hizo Gente de Zona, por supuesto que tienes que tener un vínculo fuerte. ¿Me entendiste? Él no. Todos los demás cantantes, por supuesto que sí, han tenido un vínculo fuerte, y lo tienen todavía. A mí no me lo van a poder discutir, porque yo he estado en todos los conciertos allá en Cuba, y yo los transmitía. El único influencer que transmitía los conciertos es este que está aquí. Y yo veía, por ejemplo, cuando entraba fulano por detrás, cuando yo estaba en la puerta me decían, apaga la cámara, que no puedes prender la cámara porque va a entrar fulano. Pero hay que entender también de que el vínculo existe, no porque ellos quieran, sino porque ellos son los dueños. Hay que entender que eso es una dictadura y ahí se hace lo que ellos digan. Por eso es que nosotros estamos luchando para ver si tumbamos a esa gente. Y el hecho de que Gente de Zona se haya unido a los cubanos libres y que esté alzando la voz por los más desprotegidos, por supuesto que hay que darle su beneficio y decirle, oye, mi hermano, y hay que darle su apoyo, porque más tarde que nunca, mi hermano, más tarde que nunca, y lo hicieron, mi hermano, lo hicieron y ha tenido un impacto tremendo la canción. Eso no, eso hay que reconocerlo. Digo, ok, déjame preguntarte. Tú tuviste varios problemas que un día de la noche a la mañana tuviste que cerrar el programa, tuviste que desconectar todo. ¿Qué fue? Esa es la primera pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te presionaron? ¿Te amenazaron? Porque fue de la noche a la mañana. Tú estabas haciendo tus programas. No fue de la noche a la mañana. No fue de la noche a la mañana. Yo tengo ahora mismo en mi canal de YouTube todo lo que me estuvo pasando a mí todos los días. A mí me estuvieron haciendo actos de repudio varios días. A mí me estuvieron deteniendo antes de cerrarme el programa varios días. A mí me estuvieron citando varios días. Yo lo contaba en mi programa y está plasmado en mi programa. Y si tú buscas en Google, para parar si Cubano es arrestado, yo tengo más de 62 arrestos. No, yo lo sé. No fue, es que yo lo sé. No, es que yo lo sé. Yo sé todos los arrestos tuyos. Yo sé toda la gente que tú, cuando tú salías en el balcón ahí de tu casa, ahí que la gente estaba abajo en las motos. Yo me sé todos los descarados de esos que andaban ahí vigilando. De eso yo lo sé. Pero ahora, si tú, a ver, tú estabas como decirte en ese momento, como decirte, Michael Osorbo.
Ya Microsoft ahora mismo allá es una de las tantas personas que quedan que no puede prácticamente hacer nada, no puede salir ni de su casa. Ahora, yo lo que quiero saber es esto. Si tú estabas tan vigilado, como se veía ahí, los arrestos que tú tenías, tú eras nada contra la dictadura, Alain Paparazzi no está clausurado por aquí, Alain Paparazzi está clausurado por allá. ¿Cómo tú pudiste salir de Cuba por el aeropuerto? Bueno, ya yo lo expliqué. ¿Tú no viste el video donde yo lo dije explicando o quieres que te lo diga por acá? No, yo no vi el video. Me gustaría que me lo dijeras por acá. Sí, yo hice un canal, hice un programa especialmente para eso, para contestar varias cosas. Y fue sencillo. Yo salí, pero salí 3 meses después, que es algo que la gente todavía no calcula. A mí me cerraron el programa en septiembre. Y yo salí en diciembre. Es decir, que no fue de la noche a la mañana. Fueron 3 meses que estuve encerrado. ¿Qué pasa? Yo fui a hacer los procesos y ellos siempre estuvieron vigilándome. ¿Qué pasa? Yo pude salir de Cuba porque para ellos fue un alivio de que yo me fuera de Cuba. ¿Ok? Porque ellos sabían que yo y mi familia, estábamos decididos a todo. Nosotros estamos decididos a todo. Es decir, a perder la vida, vamos a perder la vida por defender los derechos de la libertad de expresión. Nosotros estábamos decididos por eso. Y en todos los momentos que nosotros fuimos a los lugares, ellos estaban en constante vigilancia. Siempre estuvieron ahí. Pero era más fácil que yo me fuera que yo me quedara. ¿Me entiendes? Ya, y en el mismo aeropuerto cuando tú pasaste la parte hacer de aduana. Algo, escúchame, hacer algo en Cuba que ellos no sepan es una total mentira. Todos lo saben, te vigilan, te tienen los teléfonos pinchados, te siguen, ellos lo saben todo, porque el control de todo, de las redes sociales, el control de las comunicaciones, el control de las aerolíneas, cuando tú sacas pasaje, automáticamente a ellos les salta. Es el caso de Carla, la chica que es periodista, estaba aquí, iba a viajar para allá, a ellos les salta en la máquina, en su sistema, de que ella va a regresar a Cuba. Ellos lo saben todo. No es algo de que yo me fui secreto, que me fui escondido. No, no, ya yo lo conté. Y es algo de niño que alguien quiera pensar que sea así. Eso nunca va a ser así. Todos los opositores, cuando se han ido de Cuba, siempre lo han estado esperando en el aeropuerto. Se lo puedes preguntar a cualquiera. A cualquiera, a cualquiera de los que se fue. Ellos siempre están en el aeropuerto. Ya. Dime. Pero, a ver, en este caso, lo que te pregunté fue, cuando tú pasaste por la parte de migración, no saltó nada, no te metieron por ninguna oficina. Tú pasaste, te dijeron, ok, foto, tira foto, pasa por ahí, bye bye. No, te explico. Yo lo conté ya, pero no, te lo voy a volver a contar a ti. Es que no lo sé, te pregunto porque verdaderamente no vi la directa, no vi esa parte, por eso te pregunto. Mi canal de YouTube, yo le expliqué todo. Nosotros llegamos al aeropuerto y cuando llegamos al aeropuerto habían 5 agentes de la seguridad. Yo saqué un pasaje para salir a las 6 de la mañana pensando yo, ya, esta gente seguro que no van a ir. Cuando yo salí de la embajada, estaban afuera en la embajada y me dijeron, nosotros vamos a estar el día. Y le digo, bueno, hagan lo que ustedes les dé la gana. Cuando saco el pasaje, digo, no, lo voy a sacar para las 6 de la mañana, para irme de noche y que nadie vea nada, nadie me chivatee ni nada. Me voy como a las 6 de la mañana, por la madrugada, y a las 6 de la mañana vuelo directo para acá, para Panamá. ¿Qué pasa? Yo me voy con toda mi familia por contrato de trabajo. ¿Viste? Me voy por contrato de trabajo y cuando llegamos al aeropuerto, ellos estaban allí. Y yo dije, bueno, están allí, no me han hecho nada, pasamos el check-in todo bien, pero ya después que pasamos el check-in, que estamos en la cafetería, en la parte de arriba, tomando un refresco, mi hermano un café y eso, siento el que me llaman por audio. Oh, Alain, no sé qué cosa. Espérate un momentico, Alain, espérate un momentico. Chicho, no te puedo entrar porque tienes que actualizar el Instagram. No te puedo entrar por eso. Salte si quieres, actualiza el Instagram y te invito, ¿ok? Dime, Alain. Entonces, cuando pasamos el control, lo que es la frontera, ya yo había hecho check. Cuando pasamos el control, sí, cuando yo paso, porque me llaman a mí primero, cuando paso el control, yo digo, bueno, en el sótano, ¿dónde es eso? Antes de abordar el vuelo, ahí hay un sótano. Bajo en el sótano y cuando bajo me dicen, no,
¿Y por qué lo van a decomisar? De hecho, yo tengo las actas que más y todo sobre los artículos que me decomisaron. Que según ellos no es decomiso, es retención. Porque van a revisar, según ellos, lo que hay, qué contenido tiene esa tecnología. Por ejemplo, los discos duros. Y después, cuando a mi regreso, me lo entregan. Y estando ahí abajo ya, que estaban revisando y eso, llaman a mi esposo y llaman a mi hermano también. Porque nosotros habíamos compartido el peso en todas las maletas. Cuando ya estamos ahí abajo, nos quitan todo, nos detienen todo. Y por cuestiones de 2 minutos, porque parece que la intención de ellos era que a mí se me fuera, ya últimamente, ya, última hora era que se me fuera el vuelo. El equipo completo de Copa estaba abajo en el sótano, diciendo, espérense, espérense, que ya va para arriba, ya para arriba. Ya cuando me entregan a mí el acta, yo salgo corriendo con mi hija, corriendo por las escaleras del sótano, y nos mandamos a correr directo para abordar el vuelo. Nada más que estaban esperando por nosotros. Eran las 5:58. Faltaban 2 minutos para que cerrara el portón. Cuando nosotros entramos, fue que cerraron, prácata, atrás de nosotros, prácata. El avión se empezó a mover y nosotros no estábamos sentados todavía, porque estaban retrasados ya. Nos sentamos y yo hice una directa. Hay una directa, nosotros ya yéndonos de Cuba. Y es cuando yo digo algunas palabras, estaba bastante bravo y eso. Ya, y en este caso, cuando llegaste a Panamá, porque, a ver, tengo otra duda, y no quiero que me malinterprete las preguntas mías, es que me gusta, yo soy una gente que me gusta preguntarlo todo, y voy al directo porque son preguntas que tienen mucha gente, y ahora que te tengo aquí en la directa, te pregunto. Cuando llegaste a Panamá, en este caso, recientemente hubo una muchacha, me dijiste el nombre hace un momentico, que hizo escala en Panamá, y tú sabes que Panamá está lleno de la seguridad de Cuba. Panamá, el aeropuerto de Panamá, prácticamente eso está cargado de la seguridad de Cuba. Y bueno, no están, a esa así muchacha, tampoco, no están así tampoco, no están así. Pero bueno, fíjate que no están así, que a la muchacha no la dejaron abordar para ir a Cuba, ¿me entiendes? No están así. Ya, ahora, si en este caso... Que la seguridad pasa sobre los límites de Cuba, no están así. Tienen su gente aquí, tienen a sus testaferros aquí, tienen a sus empresas aquí, pero tampoco es que mandan en el aeropuerto. Porque el bueno, pero igual, fíjate. El aeropuerto es prácticamente particular. El aeropuerto no es del gobierno. ¿Okay? Sí, pero es particular, pero no dejaron a la muchacha abordar el avión. Sí, porque ya te explico. La aerolínea, que eso está mal, eso es algo que yo denuncié en mi programa. Porque no es problema ni de Panamá, ni de la aerolínea, de que ella no aborde ese vuelo. El problema es de Cuba. Ese problema se tenía que haber ventilado en Cuba cuando ella llegara a Cuba. Algo extraño sí pasó. Es lo que te digo, algo extraño, porque la aerolínea era American. América no tiene nada que ver con Cuba. Eso es primero. Copa. Ok. Sí, el problema no tenía que haber pasado aquí, tenía que haber pasado en Cuba. Ella llegaba primero allá y que la deportaron. Pero hay algo extraño ahí. Yo sé que pero es lo que te digo, si a ti te dieron tantas trabas para salir de Cuba, en este caso en el aeropuerto, parece que no querían que te montaras en el avión. En Panamá, cuando entraste a Panamá, no tuviste ningún problema. O sea, no hubo ningún problema. No, aparte, te explico de nuevo. Yo no tuve trabas para ir, hermano. A mí me decomisaron lo que yo tenía, pero yo no tuve trabas porque ellos decidieron que para ellos era mejor que yo me fuera. Como muchos que se han ido, no solamente yo, se han ido 50 millones de opositores. 50. ¿Cómo se han ido los opositores volando? Se han ido por avión normal. Así, no, yo sé, pero sí. Se han ido por México, bueno, también por, tú sabes, por Panamá también puede ser. Muy rara vez he visto algún opositor o algo de eso, hice por Panamá, porque sí me han contado que Panamá es muy difícil, verdaderamente Panamá es muy difícil que un opositor llegue a ir a Panamá. Pero yo no me fui por opositor, es otra cosa que yo he repetido desde Cuba, yo no me considero ni opositor ni disidente, yo soy un cubano libre que quiere lo mejor para el pueblo, pero ese nombre, ese estandarte, yo creo que no lo considero que yo lo sea. Eso es algo que cubanos de verdad, que están en estos momentos en prisión, luchando, aguantando tremendo fuego de la dictadura, merecen ese nombre. Yo nunca me he considerado ni opositor ni disidente. Yo quise hacer una prensa libre desde el punto de vista universal, que es la libertad de expresión. Y ellos, por ejemplo, como no quieren libertad de expresión, por eso es que me reprimían a mí. Ya, pero por eso mismo, te reprimían por eso, porque o eres periodista, o eres opositor. Ahora, en este caso, eres periodista porque hablabas la verdad de Cuba. Te considerabas un periodista, ¿cómo decirte?
un periodista independiente. Es independiente, claro. ¿Me entiendes? Y por eso te estaban dando, y por eso te estaban dando todas las cosas. Por eso te estaban dando todas esas trabas en Cuba y todo el problema que al final te tuviste que ir de Cuba. Hay mucha gente que te dice, no, eres opositor en ese caso, porque eso es lo que a lo mejor te consideran. Claro, porque estoy en contra, por supuesto que estoy en contra, pero te digo, no me considero, porque para mí ese estandarte no es para cualquiera. Ahora cualquiera sale, yo soy opositor. No, no, hermano, no, 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 no. Tú estás ahora en la lucha. Ese nombre tienes que ganártelo. Ese apellido con nombre tienes que ganártelo. Dime, Panamá, llegamos a Panamá, ¿qué pasó? Ok, llegaste a Panamá y ¿qué hiciste en Panamá? ¿Tenías gente, bueno, tenías personas en Panamá que te ayudaron? ¿Cómo fue que pudiste desarrollarte? Y después, ¿cómo fue que llegaron? O sea, en este caso, los equipos que te llegaron, ¿los tuviste que comprar nuevamente o fue que te los mandaron directamente de dónde? Recuerda que yo vine por contrato de trabajo. Yo tengo patrocinadores aquí en Panamá y también en Miami. Sí, yo tengo patrocinadores. Mi programa tiene patrocinadores y ellos son los que han hecho posible que yo haga este estudio y que no me pase nada. Ya. Muchos chichos, actualiza la aplicación. Es que no me sale para poder meterte en la directa. Tienes que actualizar la aplicación de Instagram porque ahora con esta actualización, no, si no la tienes actualizada, no vas a poder entrar. Eso fue lo que le pasó a Line. A Line no pudo entrar al principio, actualizó la aplicación y ya pudo entrar aquí ahora. Mira, te voy a decir una noticia. A ver, dime. Te voy a decir una noticia. Dale. Mañana me voy a estar reuniendo con el presidente y varios diputados aquí en Panamá. O sea, el presidente de Panamá. En el Congreso, en la Asamblea de aquí de Panamá. Yo personalmente. Esto es una primicia que te voy a estar dando a ti. Y desde allí voy a estar alzando la voz por los cubanos y haciéndole saber de que Cuba es una dictadura. Oh, perfecto. Coño, felicidades. Mañana entonces lo vas a ver por ahí, van a salir en los titulares, van a salir en todas las informaciones y eso, en todos los canales, porque lo voy a estar reportando. Oye, saludo para la pizzería La Farándula. Son la gente, tú sabes, la pizzería, la mejor pizzería. Oye, algo más, dime. Sí, algo más, por supuesto. Algo más, por supuesto. ¿Tú crees que Otaola está haciendo un buen trabajo? Siempre, hermano. Todo aquel que tenga algo que decir en contra de la dictadura está haciendo un buen trabajo. Ya. Y te consideras ahora mismo, te consideras, porque mucha gente a veces se han preguntado eso, porque tú ahora empezaste nuevamente a hacer el programa, como lo hacías, bueno, en Cuba, o ahora a lo mejor lo haces ahora un poquitico mejor. Tiene mejores condiciones. Pero mucha gente han dicho que estás como que imitando a Otaola. Hermano, realmente a mí no me molesta que me critiquen o que me comparen con Otaola. No me molesta, ¿por qué? Porque si imitar es defender a los míos, no me importa. ¿Qué hace Otaola? Defender a los cubanos, hablar por los cubanos. Yo hago lo mismo. Fulano, Carlucho hace lo mismo. Eliezer hace lo mismo. El otro y el otro hace lo mismo. Es decir, que si me comparan por eso, porque es lo único por lo cual me pueden comparar. Porque por lo demás, yo estoy bien definido. Es decir, que no me molesta, hermano. Al contrario, no me molesta. Digo, estoy haciendo las cosas bien. ¿Y tú crees que mañana con la reunión que tú vas a hacer con el presidente de Panamá, él estará consciente de que Cuba ahora mismo prácticamente lo que tiene es una dictadura hace más de 60 años? Hermano, no sé qué puedan estar pensando. Porque que yo sepa, todos los cubanos que han pasado, cuando empezaron la gente a pasar por frontera, que pasaban por Panamá y todo, muchos de los países, uno de los cuantos países que daban las trabas, y era porque siempre ha estado a favor del gobierno de Cuba, ha sido el gobierno de Panamá. Entonces, no sé si mira, mañana... Mira, me están haciendo una pregunta aquí. Pregúntale cómo llegó a la asamblea. Me contactaron directamente. Ya, porque ok, yo, lo que te estaba preguntando es Panamá, empecé a hacer varios videos que tenían que ver con el mismo Panamá. Me hice muy visible, me fui viral aquí en Panamá. Y entonces ya me contactaron por el alcance que tuvo los videos que yo hice aquí en Panamá. Dime. Ya, no, eso mismo lo que te estaba diciendo, que Panamá fue uno de los países, o sea, el gobierno de Panamá fue uno de los países que le daban las trabas a los cubanos, que se quedaban en el mismo Panamá, cerca de la frontera de Costa Rica, como para que trataran de deportarlos para Cuba. O sea, el mismo gobierno, que actualmente es el mismo presidente, que yo sepa, fue uno de los presidentes que no estaba de acuerdo con que la gente, que los cubanos que estuvieron ahí enfrascados en Panamá, cogieran un vuelo, que gracias a México, y a mucha gente más, que esos cubanos pudieron coger los vuelos, porque fueron dos vuelos,
Los primeros que llegaron en noviembre y se fueron en febrero, y los segundos que terminaron yéndose en abril. Pero es lo que quiero preguntarte a ti, porque en este caso, si te vas a reunir, ok, felicidades si te vas a reunir con el presidente de Panamá, pero yo no creo que se pueda hacer mucho, porque tengo entendido, o que yo sepa, por las noticias que he visto, el presidente Mira, de Panamá. Escúchame, porque me estás haciendo una pregunta y al mismo tiempo estás alegando tu forma de pensar. Tú tienes que saber y tienes que entender que cada país tiene su política, tiene su manera de defender sus fronteras. Y hay algo que tiene Cuba en especial, aparte de otros países, por ejemplo, porque no solamente los cubanos son los que están emigrando, no es solamente, por ejemplo, si tú te documentas un poquitico más, inclusive viene gente de África, vienen, van para Guyana, y por Guyana hacen el mismo recorrido que hacen los cubanos. Pero algo que pero por eso, porque estoy porque estoy documentado con eso, te estoy diciendo, porque sé de todos los cubanos que estuvieron varados en Panamá, y fue el mismo presidente de Panamá que no dejaba a los cubanos salir de Panamá. O sea, estuvieron los primeros, el primer grupo estuvo más de 3 meses, pasaron fin de años y todo. Y el presidente de Panamá fue uno de los tipos que querían de que todos esos cubanos se mandaban para Cuba. Escúchame, todos los países tienen que defender sus fronteras y tienen que velar por los suyos, su forma de ser, sus políticas cuando las emplean en contra de la inmigración ilegal son cosas independientes de los países. Pero yo, por ejemplo, yo soy cubano, escúchame, yo soy cubano y yo estoy en contra de la inmigración ilegal. En estos momentos, todo aquel que promueva una inmigración ilegal está poniendo en peligro miles de vidas cubanas. En estos momentos están muriendo gente en frontera, cruzando frontera. Yo creo que antes de tú ponerte bravo o juzgar, porque eso es lo que hace primeramente el emigrante, juzgar al presidente de un país ajeno, lo primero que debieran de hacer es juzgar a la dictadura que te hizo irte de tu país. Entonces es muy fácil venir a Panamá o a cualquier país y tú decir, coño, pero este presidente es un descarado. No es que sea un descarado. Tiene su política. Alain, pero no es que tenga su política. A ver, el presidente hizo reuniones. Hermano, el problema está en México. Escucha, el problema está en Cuba. Pero es que no tiene que ver una cosa con la otra, Alain. Yo te entiendo tu parte de vista y te la respeto. Estoy explicando que cada presidente, cada país, tiene su política para salvaguardar la seguridad de su frontera. ¿Entiendes? Todos no son iguales. Pero es que yo, a ver, es que no estamos hablando de lo mismo. No es la pregunta que te hice yo a ti. Yo te entiendo que cada país. ¿Cuál es la pregunta exacta? Ok, México le dijo al presidente de Panamá: yo te doy los vuelos para que me mandes a toda esa gente para México. Y el presidente de Panamá al principio decía que no, que él quería deportar a los cubanos para Cuba. Entonces fue tanto. Lo que hizo México, más otras instituciones, más otros países, Estados Unidos, por ahí para allá, que al final dijeron, listo, el presidente de Panamá que tuvo que hacer, ok, tú quieres llevártelo para allá, yo no voy a pagar ni un medio para que esa gente se monte en los vuelos. Y fueron entonces, gracias a Estados Unidos, fue también gracias a México, que todos esos cubanos estuvieron parados más de 3 meses. Dime la pregunta. A ver, es que ya te hice la pregunta. La pregunta que te hice es que, si te la hice hace un rato, te hice la pregunta. Si entre Panamá y Cuba hay algún vínculo. No, esa no es la pregunta. Que si tú crees que mañana la reunión que tú vas a hacer con el presidente, que es muy buena y todo el mundo me imagino que te lo puede agradecer lo que vas a hacer porque vas a hacer la voz por los cubanos. Pero tú crees que pueda llegar a algo con una presidencia, con un gobierno que está a favor de Cuba. Ya, si yo supiera lo que va a pasar mañana, no fuera mañana porque ya sé lo que va a pasar. Hay que ser positivo y decir, bueno, vamos a ver si podemos lograr algo. Vas a intentar, perfecto, eso es otra cosa. Claro, está muy bien de tu parte y te lo aplaudo. El problema no es aquí, es allá. No, es también Panamá. No.